tras los feroces ataques de la maquinaria de guerra de Hitler, Europa Occidental está al borde del abismo. En estos aciagos momentos debemos armarnos de valor para ser el baluarte contra la opresión. El ataque nazi es la mayor prueba a la que nos enfrentaremos. Pero junto a nuestros aliados lucharemos y los derrotaremos. Set upon a mighty endeavor, a struggle to preserve our civilization and to set free a suffering humanity. Our sons, pride of our nation, lead them straight and true. Their road will be long and hard. Men's souls will be shaken with the violences of war. In this hour of great sacrifice, we shall prevail. Paul. Es el 6 de junio de 1944. Ojalá pudieses ver esto, hermano. Estamos invadiendo una playa de la que ni siquiera me han dicho el nombre. Todo para quitarles el control de Francia a los nazis. La espera ha sido toda una batalla. Ibai me pide el reloj y pienso... ¿Para qué diablos quieres mi reloj? Eres el capitán del maldito equipo de fútbol. He hecho amigos durante la instrucción. Viajan en el barco conmigo. Todos tienen miedo, pero nadie quiere abandonar. No soportaba a Sussman en la primera semana de instrucción, pero se ha convertido en mi mejor amigo. Aunque siempre se mete en líos. Si no hubiese ya una guerra, seguro que intentaría iniciar una. Además, debo conservar todos mis dedos si quiero hacer la foto del año. Styles está convencido de que va a ser fotógrafo para la revista Life. Se da un aire a Clark Kent, salvo que cuando se quita las gafas lo único que le pasa es que no puede ver una mierda. Aiello es el veterano. Aunque hasta mi madre lo tacharía de paleto de pueblo. Hagámoslo más interesante. San Miguel, santo patrón de los soldados. Él cuida de mí desde Kasserine. Sussman, 3 veces en 10 segundos. Y es todo tuyo. No lo sé. Oh, siempre puedes rajarte. Yo apuesto por Sussman. Bien. Me apunto. No puedo mirar. Cuenta mi señal. Sigo con mi historia. Mis chicos y yo entramos en una partida de póker organizada por el equipo de fútbol. Ideamos un sistema para señalarme las manos de todos. La cara que puso el quarterback cuando me llevé todo el bote. ¿Listo? Uh-huh. Eso por intentar estafar a un estafador. Ahora. Te acaba engañando. Aiello podía pelear hasta con dos hombres. No saludes a un judío, decía mamá. Anoche no dijo eso. Y tenía intolerancia para 6. ¿Quién necesita un estúpido colgante? Al parecer tú. Me agenciaré algo mejor. Un buen trofeo, ya verás. Mucha suerte. Oh, la reunión es a las 6, llegamos tarde. Todo controlado, Daniels. No te preocupes. La reunión está a punto de empezar, ¿qué hacéis? También está el sargento Pearson. Es un trozo de pan. Te crees especial, ¿eh? Los alemanes se comerán tu almuerzo. ¿El almuerzo no, sargento? Está bien seguro. Ten cuidado, Sussman. ¡Conmigo! Es obvio que estoy en racha, así que... Pase lo que pase, no te separes. Primero Normandía. Después el Rin. Son nuestros, Daniels. Hoy... Junto a nuestros aliados, emprendemos una operación trascendental. Establecer una cabeza de playa en Normandía y rechazar la ofensiva alemana que lleva sembrando 4 años el terror en Europa. Somos lo que separa al mundo de la oscuridad. Esto
es mucho más que la oportunidad de nuestras vidas para ser héroes. Si vencemos, ese triunfo se grabará a fuego en las mentes de un mundo agradecido durante incontables generaciones. Os hablo de la gloria. Auténtica gloria. El coronel Davis es un gran orador. Su charla me recordó a la que nos dio el entrenador Johnson antes del partido de Acción de Gracias contra Austin. Seguro que recuerdas que perdimos por 42 puntos. El teniente Turner siempre está pendiente de Pearson. No le quita ojo de encima. Si Pearson se descontrola, nos afecta a todos. Desde que era capaz de sostener un fusil, siempre quise ser como tú, Paul. Siempre ha sido difícil estar a tu altura. Pero sin duda voy a intentarlo. Es ahora o nunca. Ojalá estuviera en casa con ella. Espera que lleguemos a París. Eso parece muy lejano. ¡Ojo! ¡No os quedéis en la orilla! ¡Hay que avanzar! La cabeza baja y no os amontonéis. Si seguís el entrenamiento, saldréis de esta. Es un honor dirigiros hacia la batalla. Cuando sea, donde sea. ¡A por ellos, muchachos! Se supone que las playas han sido arrasadas, ¿no? Pareces asustado, soldado. ¡No, señor! Pues deberías estarlo. Daniel, ¿fuego? Claro. ¡Todos al suelo! ¡Cuidado! ¡Al suelo! ¡500 metros! ¡Tenemos que abortar! ¡No! ¡La misión sigue! ¡Y tú nos llevarás! ¡Vamos a la deriva! ¡No veo puntos de referencia! ¡Ya has oído al teniente! ¡Pisa! ¡Cuidado! ¡Aguantad! ¡Maldita sea! ¡200 metros! ¡20 segundos! ¡Mismo plan! ¡Llegar al rompeolas! ¡Copelson James! ¡Llevad el Bangalore a esa alambrada! ¡Rápido! ¡Preparaos todos! ¡Allá vamos! ¡Bajad la rampa! ¡No hay cobertura! ¡Era una orden, maldita sea! ¡Bajadla! ¡El Bangalore y ve al rompeolas! ¡Hay que despejar una ruta hasta los búnkeres! ¡Daniels! ¡Te entrenaron para esto! ¡Ahora coge ese explosivo! ¡Puedes hacerlo! ¡Sí, señor! ¡Oh, Dios! ¡Rompeolas!
después de entrar avanzada hacia los búnkeres. ¡Ya casi estamos! ¡Tira! ¡Tira! ¡A cubierto! ¡Vamos! ¡Armas listas! ¡Al ataque! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Adelante! ¡La pincera de prisa! ¡Tiene mala pinta! ¡Toma esto! ¡Gracias, amigo! ¡Bien! ¡Allá vamos! ¡Toma! ¡Bien merecido! ¡Ametralladoras neutralizadas! ¡No queda nada! ¡A la parte alta! ¡Adelántate con Sussman y despejad de esos búnkeres! ¡Rápido! Daniels despeja el último búnker con Sussman. Nos veremos en lo alto del acantilado. Y por Dios, no dejéis que os maten. Vale, Sussman, uno más. ¡Pan comido! ¡Allá vamos! ¡Se aproximan por el norte! ¡Ha muerto! ¡Sussman! ¡Mierda! Aquí. No puedo andar. ¡Oh, Dios! ¡Sácame de aquí! Vamos a sacarte, no te rindas. ¡Tenemos que llegar hasta ese punto! ¡Por la izquierda! ¡Aguanta! ¡Ah! ¡Esa cabeza abajo! ¡Les ha estado! ¡Siguen llegando! ¡Cuidado! ¡Ha caído! ¡Vamos!
que moverse! ¡Te tengo! ¡Joder! ¡Podemos bajar aquí! ¡No te levantes! ¡Te tengo! ¡Joder, me desangro! ¡No dejes de hacer presión! ¡Ya casi! ¡Aquí arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Sigue conmigo! ¡Médico! ¡Morfina! ¡Aguanta! Las chicas de París nos esperan. ¿De verdad? ¡Claro que sí! ¿Y si... me enseñas otra vez a tu chica? ¿Estás de coña? Da igual, no veo una mierda. Solo... quiero dormir un poco. No, no, no. Sigue despierto. ¡Daniels! Estoy aquí. ¡Ayuda! ¡Que alguien busque un puto médico! ¡Lo tengo! ¡Vamos! Él se ocupará. Ven conmigo, Daniels. ¡Escuchen! ¡Hay un cañón GPF junto a la granja de la carretera! ¡Acribilla a la playa! ¡Vámonos! ¡Volveré a por ti! ¡Comprueba tu munición y tus granadas! ¡Ya lo habéis oído! ¡A la carretera! ¡En marcha! Coja munición, soldado. No se preocupe, soldado. ¡Vámonos! ¡Preparaos para el combate! ¡Al llegar a la granja! ¡Moveos rápido! ¡Están sembrando la playa de misiles! ¡A la ametralladora en el enal! ¡A cubierto! ¡A la ametralladora! ¡Kartoffel cerca! ¡No recuperen el cañón! ¡Mantened la posición! ¡Que no pase nadie! ¡Daniels, munición! Muy bien, chicos. Les hemos dado una buena. ¡Despejado! ¡Destruye el cañón! ¡Vale! ¡Daniels! ¡Termita! ¡Todos a cubierto! Buen trabajo, Daniels. Vale, muchachos. Nos vemos en el punto de reunión. ¡Vamos! Daniels. Pensaba que lo había visto todo. ¿Se pondrá bien? Sí. Lo han vendado entero. Debí quedarme a bordo. Y lo dice ahora. Por lo de antes. Te debo una. Estamos en paz. Lo vamos viendo. ¿Hasta el fin? Hasta el final. Cabeza de playa asegurada. Acamparemos en los setos tras el acantilado. Bienvenido a la primera de infantería. Estás muy lejos de Texas, granjero. Ninguno estaba preparado para eso. Actuaste cuando debías. Gracias, señor. Yo... Todo irá bien. Gracias. Sí, señor. Claro que sí.
diría que mis camaradas y yo lo estamos haciendo bastante bien. No lo bastante para Pearson. Él nunca está contento. Puede que vuelva a casa por Navidad luciendo un par de medallas. Pero primero, debemos tomar Marigny. Smelling, ¿qué pasa con la mota? Smelling habría noqueado a la mota. Ni hablar. Y Smelling es alemán. Le dispararía sin pensármelo. Se apoderaron de su imagen. No tuvo elección. Todos tenemos elección. Ya sabéis que Nietzsche dijo que solo... Basta de cháchara. Muy bien. ¿Qué tal Louis contra Sugar Ray Robinson? Si hablamos del Louis de 1938, Robinson gana sobradamente. Mira quién ha vuelto a por más. Creía que seguías de permiso. No cuando supe que una panda de cabroncetes estaba a punto de tomar Marigny. La estrategia está funcionando. Estaremos en casa por Navidad. No te levantes, veamos. Muy bien. No está mal, ¿eh? Oh. Las he visto peores. Me alegra tenerte de vuelta. Aquí de vuelta, señor. Bien, muchachos. Ha llegado nuestra oportunidad. Romperemos el cerco de Normandía. No será fácil. Los setos están muy protegidos y hay presencia de blindados en la zona. Pero si podemos tomar y mantener Marigny, las carreteras serán nuestras. Si Sussman puede con una cuchillada y sigue como si nada, creo que tendremos posibilidades. Apueste siempre a ganador, señor. Por Turner, protegernos es su noble vocación. ¡Andando! La guerra tiene la mala costumbre de ponerse en medio. Muy bien, primer pelotón en marcha. ¡Vamos, vamos! Los bombarderos han atacado toda la noche. Una herida así tarda 8 semanas en curar. Estoy listo, sargento. Tiene mi palabra. ¿Con qué tu palabra, Para mí no significa nada. Estás bien, Estoy de maravilla, señor. Tienes agallas, soldado. Pero prefiero no verlas. ¡Tanques en marcha! ¡Sujetaos, chicos! ¡Va a ser movido! Dime algo que no sepa. Creo que le gustas a Pearson. Como un filete a un león. ¡Venga, vamos! Parece que lo llevas bien. ¿Y tú qué? No ibais a divertiros solos. Pearson no permite la diversión. ¿Sabes por qué siempre está encima de ti? ¡El paso de Kasserin! Perdí a mis mejores amigos allí. Sí, le valió un artículo 15 y una degradación. Le tocó ser el tipo duro y sus hombres pagaron el pato. La misión fracasó. Una masacre. Los nazis los mataron. Sobrevivimos porque no tuvieron tiempo de cortar la salida al oeste. Casi lo perdimos todo por culpa de ese hijo de perra. Y Turner aún no lo ha superado. De hecho, fue uno de los que lo denunció. Pero Pearson cree que convertiros en un pelotón modélico limpiará su nombre. Amén, hermano. Sí, lo vas pillando. Por eso nunca se rendirá. Mataría por limpiar su nombre. ¿Sabes por qué mataría? Por una buena comida. Pero si acabas de cenar. La mierda enlatada no cuenta. ¿Qué te parece una barbacoa? No tuvieron opción. El ataúd abierto no es opción. Ese es el hijo de alguien. Nah, es un kartoffel. Daniels lleva razón. No todos son malos. Nos dieron a Kepler, Mozart... Vale, empollón. A Marlene Dietrich. Eso ya me gusta más. Y no olvidéis sus inventos. La imprenta, el microscopio electrónico... ¡Las salchichas! Me parto de risa. ¿Oís eso, muchachos? ¡Viene hacia aquí! ¡Se aproximan Stukas! ¡Mierda! ¡Descargando tanques! ¡Panzer! ¡Fuera de la carretera! ¡Media vuelta, moveos! Hay que proteger los tanques Sherman. Hay fuego antiaéreo en la lejanía. Capturemos uno de sus cañones antiaéreos para derribar los Stukas. ¡Venga, ametralladoras en el granero!
¡Mierda! ¡Al suelo! ¡Manténganse alerta! ¡Dense prisa! ¡Flanco izquierdo y derecho! ¡Vamos, vamos! ¡Necesitan apoyo! ¡Coged ese cañón antiaéreo tras la línea de árboles! ¡Me lo he cargado! ¡Llega por el sur! ¡Al frente! ¡Esos bombarderos destrozan nuestros blindados! ¡Hay que eliminarlos! ¡Aquí vienen! ¡Dos en punto! ¡Están cayendo! ¡Activo destruido! ¡El tipo de la radio parece cabreado! ¡Los Kartoffel no saben qué está pasando! ¡Más enemigos! ¡Aquí están! ¡Estukas atacando nuestra posición! ¡Buen disparo, Daniel! ¡Arriba! ¡Dale, Daniel! ¡No quedan más! ¡Buen trabajo, Daniels! ¡Espere! ¡Esperen! ¿Estáis bien? Le dieron a mi colega Mills en la emboscada. Pero se la devolvimos. El enemigo se ha atrincherado con cañones Pack. Hay que destruirlos. Vale. Pearson, vaya al huerto con un equipo y tome una posición en alto. Cuando hayan debilitado los Pack, lanzaré el ataque principal con Pérez. ¡Sí, señor! Daniel, Sussman, conmigo, ¡vamos! Pérez dijo Pack 38. ¿Qué diablos es eso? Artillería alemana. Matatanques. ¿No has leído el informe? ¿Y qué podemos hacer contra matatanques? Me estaba preguntando lo mismo. Es uno de los nuestros. Un P-47. Oh, maldita sea. Ojalá hubiera llegado el antiaéreo antes. No es culpa tuya. Son civiles. Esto es un crimen de guerra. No jodas, colega. Estamos luchando contra nazis. Estratégica. ¡Saca tus prismáticos! Son Pérez y sus muchachos. Se dirigen de cabeza al infierno. ¡Hay que dar duro a los artilleros de los Pack! ¡Fuego a disco! ¡Veo dos Pack! ¡Daniel, se acaba con esos artilleros! ¡Coge ese fusil de precisión, Daniel! ¡Artilleros del primer Pack abatidos! ¡Queda uno! ¡Despejado! ¡Cuidado! ¡Tanques aliados encima de las trincheras! ¡Todo el mundo detrás! ¡Detrás! ¡Agrupaos detrás de los tanques! ¡Usemos a los rinocerontes! ¡Todos los tanques adelante! ¡MC-42! ¡Quedaos detrás de los tanques! ¡Usad los tanques como cobertura! ¡Los Kartoffel huyen de las trincheras! ¡En el cabezón! ¡Kartoffel desplazado! ¡Abra fuego! ¡Artillero! ¡Apunta al nido de MG-42 a la derecha! ¡Fuego! ¡Los alemanes se retiran! ¡Ja! ¡Mirad cómo corren! ¡Eso es, Fritz! ¡Vamos a por vosotros! ¡Contraatacan! ¡Tanque aliado destruido! ¡Fuego de Pack 38! ¡Hay que vigilarlos! ¡No podremos avanzar si no destruimos los Pack 38! ¡Situaos en lo alto y eliminad a los artilleros de los Pack 38! ¡Todos los tanques se preparen! ¡Ven aquí, Daniels! ¡Vámonos al granero! ¡Ya
Con mira y dales a esos PAC. ¡Veo tres cañones PAC! ¡Da a los depósitos! ¡Muy bien! ¡Dos más! ¡Daniel, sigue así! ¡Los tanques se mueven! ¡Despejad esas trincheras! ¡Gracias por el fuego de apoyo, Daniel! ¡Despejadlas! ¡Pearson! ¡Suba allí con sus hombres y despejen esas trincheras! ¡Recibido! ¡Todo el mundo a despejar esas trincheras! ¡Le he dado! ¡Se están rindiendo! ¡Alto el fuego! ¡Es tarde! ¡Están bien! ¡Teniente! ¡Alto! ¡Viene un oficial! Vale, atención. Atacan a la compañía Charlie cerca de la iglesia. Necesitan munición y fuego de apoyo. Envíen un pelotón de inmediato. Señor, no nos quedan fuerzas. Sáquenlas de donde sea. Sí, señor. ¡Mierda! Podemos coger los jeeps, pero necesitamos apoyo. ¡Ese es el plan! ¡Pérez! ¡Pearson nos seguirá con el pelotón! ¡Imposible! Acabo de recibir órdenes de Collins. ¡Vamos al oeste con la undécima! ¡Maldita sea! ¡Se quedan sin tiempo! ¡Iréis solos! ¡Coged los jeeps! ¡Vamos! ¡Vale, vamos! ¡La compañía Charlie está con la mierda al cuello! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo se va a Marigny? Sigue esta carretera, es la siguiente aldea. ¡Curva grande, despacio! ¡Desvío más adelante! ¡Atento a los Kartoffel en retirada! ¡Se toparán de bruces con la compañía Charlie! ¡Tenemos que llegar primero! ¡A la izquierda! ¡Adelante! ¡Derecha! ¡Panzer delante! ¡Cuidado! ¡Por los pelos! ¡Nos disparan! ¡Necesitamos refuerzos! ¡Estamos acorralados! ¡Pisa a fondo! ¡Mierda! ¡Sussman! ¡Agarra el volante! ¡Voy a por el cañón! ¡Chips enemigos! ¡Ya me ocupo! ¡Chips alemanes delante! ¡No los contendremos mucho Charlie más! ¡Charlie cuenta con nosotros! ¡Carretera cortada! ¡Hay un hueco! ¡Agárrate! ¡Tropas enemigas en la casa de la derecha! ¡Están retrocediendo! ¡Acaba con el resto! ¡Estableced un perímetro junto a la carretera! ¡Quedan unos pocos! ¡Despejado! ¡Todos aquí! Hay que dejar de reunirnos así. No se ablande conmigo, Murphy. Gracias por aparecer en el momento justo. Eso al Capitán Davis. Eran sus órdenes. Bueno. Demasiado tarde para avanzar. Descansemos un rato. Disculpe, señor. ¿Sí? La mitad de la Wehrmacht está tras los edificios. ¿Y si fijamos el perímetro en otro sitio? Claro, y reserva una habitación en el Ritz. Señor. Está asustado. Preocúpate de tus asuntos. Como por ejemplo si podrás luchar mañana. Estoy bien, sargento. Daniels, vigílalo. El orgullo es más que peligroso. Es letal.
Descansad, chicos. Tomaremos Marigny al alba. El mismo sueño, ¿eh? Más o menos. No hay manera de librarme de él. Ya estoy bien. Tú descansa un poco. No. Debo demostrarle a Pearson que estoy listo. Me da igual lo que diga. No tienes nada que demostrar. Sí, pero estoy harto de aguantar sus mierdas. En casa, cuando quieres zanjar algo, lo haces sin dudar. Solo así te ganas el respeto. Lo comprendo. Créeme. Un hombre tiene que librar sus batallas. Pero el respeto no significa nada si consigues que te maten. Me alegro de que me cubras. Además, el bueno de San Miguel vela por nosotros para que no tengamos que preocuparnos de nada. No sabía que creyerais en estas cosas. Cualquier ayuda siempre viene bien. Bueno, ¿me vas a hablar de ese sueño o qué? Los lobos mataban reses. Mi hermano Paul y yo fuimos a cazarlos, pero nos acorralaron. ¡Red, dispara! ¡Lo intento, lo intento! ¿Estás bien? Lo siento, Paul. Escucha, chico. Es normal estar asustado. Tenemos que volver a casa, hermanito. Ese día juré que jamás volvería a defraudar a Paul. Ahora no solo tengo que cumplir con él, también con Pearson. ¡A cubierto! ¡Ya! Turner dirigirá las maniobras hasta la plaza. Nuestro trabajo es proporcionar fuego de contención desde la iglesia. ¿Alguna pregunta? ¡Bien! ¡Una pregunta! Ahórratela y ganarás una medalla. ¡Vamos! ¡Soy su favorito! ¡Dónde! ¡Fuego de cobertura a la izquierda! ¡Los demás, flanco derecho! ¡Asegura esa casa! ¡Daniels! ¡Y si das la señal de artillería! ¿Está listo el humo de señalización? ¡Marchando! ¡Voy a recargar! ¡Vienen hacia nosotros! ¡Actividad enemiga al frente! ¡Vigila aquí! ¿Has oído eso? ¡Señor Uno! ¡Toda la calle! ¡Necesitamos humo ahí fuera! ¡Tienen enemigos! ¡Daniels, súbete al semioruga! ¡Infantería enemiga! ¡Estoy sin... ¡Tenemos vía libre! Vale, Daniel. Tú toma la puerta. ¡Vale! ¡Todos a la puerta de la iglesia! ¿A dónde han ido? Deben de haber huido al oírnos llegar. Los Kartoffel dejaron suministros. Reabasteceos antes de ir a la torre. Sus, ¿por qué los judíos no van a la iglesia? Vamos a la sinagoga. ¿Dónde? Escucha. Será mejor. ¡Mierda! ¡Ametralladora en el primer piso! ¡A cubierto! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Kartoffel! ¡Primer piso! ¡Por la retaguardia! ¡A por ello! ¡Uno! ¡Lanzallamas! ¡Todos al suelo! ¡Al suelo y flanqueadlo!
¡Le he dado! Vale, despejado. La iglesia es nuestra. Daniels, observa esos cañones. ¡Voy a la puerta! ¡Los alemanes derriban los cazas! ¡Sussmann, a hielo! ¡Destruid los cañones! ¡Sí, sargento! Daniels, Stiles, apoyaréis desde la torre conmigo. Por suerte estás ahí arriba. ¡Sin agobios! Tranquilo, yo te cubro. ¡Más te vale! ¡Todo el mundo arriba! ¡Vamos! ¡Por la escalera! ¡Espero que nadie tenga vértigo! ¿Acaso importaría? No. ¡Vamos, sube aquí! ¡Atención a Sussmann! ¡Prepárate! ¡Vale, se mueven! ¡Quiero fuego de contención para que puedan eliminar los antiaéreos! ¡Alemanes junto al coche ardiendo! ¡Muy bien! ¡Lo tienes! ¡No está mal! ¡Acaba con los que están bloqueando a Sussmann! ¡Enemigo! ¡Primer piso! ¡Buena puntería! ¡Buen disparo! ¡Probad las ventanas! ¡Izquierdo! ¡Daniels, Kartoffel al final de la calle! ¡Ha eliminado el segundo! ¡Uhú! ¡A por el último antiaéreo y controlaremos los cielos! ¡Cañones y cañones de aéreo nos están buscando! ¡Todos fuera! ¡Vamos! ¡Oh, Dios! ¡Daniel! ¡Te tengo! ¡Aguanta! ¡No! ¡No! ¡Cuidado! ¡Quitaos de medio! ¡De ahí! ¡Rápido! ¿Me ves alas, soldado? No, sargento. ¡Eso es porque no soy tu puta hada madrina! ¡Joder! ¡Acabo de perder dos hombres! ¡Debemos recomponernos y destruir los cañones! ¡Vamos! ¡No veo a Sussmann! ¡Maldita sea! ¡Estaban juntos antes de que se viniera abajo! ¡Lo mejor ahora es mantener la posición! ¡No dejaremos que suban! ¡Si te hace falta, tengo más granadas! ¡A verlo, sargento! ¡Prepárate! ¡Defended la posición! ¡Necesitan fuego de cobertura! ¡Delante de nosotros! ¡Fuego de contención! ¡Más deprisa! ¡Disparad! ¡Tenemos que marcar la zona objetivo para los T-47! ¡Daniel, lanza un morojo ahí fuera! ¡Lo haré de inmediato! ¡Daniel, toma! ¡Granjero! ¡Van a bombardear nuestra posición si no marcas el objetivo! ¡Humo va! ¡Contened
atentos hasta que lleguen los P-47. ¡Ya llegan los P-47! ¡Susman! ¡Lo conseguí! Buen trabajo. Os habéis esforzado al máximo. Esos cretinos han huido. A eso lo llamo yo un buen servicio. Yo diría que lo han hecho muy bien, sargento. Tal vez se equivocó con ellos. Me la habéis jugado, chicos. He sido demasiado blando. Ahora veremos de qué estáis hechos de verdad. Si le sirviésemos la cabeza de Hitler en bandeja de plata, se quejaría del brillo. Si seguimos luchando igual que hoy, ganaremos la guerra enseguida. Por eso debemos diseñar una jugada maestra. Sí, cuenta conmigo. Si queremos destacar, tenemos que estar dispuestos a todo. Como cooperar con el SOE, las Fuerzas Especiales Británicas. Está pasando algo importante. Seguro que sí. Ha venido Davis. Hemos recibido informes de la resistencia en relación a un tren alemán que lleva cohetes V2 para atacar París y que está repostando cerca de Argentón. Eso nos da tiempo suficiente para llevar al equipo a su posición. Debemos detenerlo. Ya han demostrado su valor en Marigny, por eso tendrán este privilegio. Gracias, señor. Pero esto parece trabajo para más de un pelotón. Por eso formarán equipo con el SOE. Se nos han adelantado un poco. No se preocupe, teniente. Les guardamos una parte. Los agentes Vivian y Crowley liderarán la operación. Llevan meses cooperando con la resistencia y conocen bien el terreno. Responderán ante ellos. Nos hemos enterado de lo de Marigny. Impresionante. El mérito no es solo mío. Era nuestro trabajo. Y uno muy bueno, pero ha sido un calentamiento. No es un tren de suministros alemán corriente. Es una fortaleza sobre ruedas. Nuestro contacto, Rousseau, nos ayudará si puede, pero los ataques a su red podrían suponer que estamos solos. El destino de París está en sus manos. Como cuando nos lanzamos en paracaídas en Berkor, sobre una patrulla de la Gestapo. ¡Cuánta nostalgia! Ahí está el objetivo. Hay que reconocer el mérito a los Kartoffel. El tren es puntual. Nunca había visto un tren así. Y el blindaje más grueso. Es un Panzerzack. Los V2 tienen un alcance de 320 kilómetros. Pueden llegar a París. No llegarán al lugar de lanzamiento. Movimiento enemigo. Bien. Vivian y yo los eliminaremos. Turner es su señal para avanzar. Daniels, como tú y Susman lo hicisteis bien en Marigny, les daréis fuego de apoyo. Venga. Bien, vamos. Todos al suelo. Silenciadores listos. ¡Mata al francotirador! Usa tu cuchillo, Daniels. Bien hecho, Daniels. ¡Ahora al oficial! A tu señal. Dispara al oficial. Un gran disparo. ¡Cambio de planes! ¡Nos han visto! ¡Crowley, el tren se marcha! ¡No podemos dejar que escape! ¡Está arrancando! ¡Ayuda, por favor! ¡Ah, hay que moverse! ¡No! ¡Enemigos en la oficina de correo! ¡Daniel, ve a la puerta! ¡Cuidado! ¡Mierda! ¡Daniel, en pie! ¡Todos a los jeeps! ¡Vamos! ¡Hay que detener ese tren!
¡Vamos! ¡Aguanta! ¡Mierda, cuidado! ¡Quédate en el camino! ¡Se aproximan árboles! ¡Aguanta! ¿Lo ves? ¡Ahí está! ¡Pisa a fondo! ¡Vamos! ¡Izquierda! ¡Vamos a perderlo! ¡Navío con destino! ¡Estoy en ello! ¡Ahora es la tuya! ¡Coge el volante! ¡Mierda! ¡Acribíllalos! ¡Sácanos de aquí! ¡No podrán darnos si nos acercamos! ¡Granada! ¡La tengo! ¡Joder! ¡No! ¡El chip se cae a pedazos! ¡Mierda! Era eso. Lo hemos logrado. Hemos hecho historia. Ojalá Stiles tenga su cámara. A lo mejor hasta Pearson nos deja tranquilos 5 minutos. ¡Cuidado! Seguidme. Os llevaré a vuestro pelotón. ¡Disculpa! ¿Quién eres tú? Una amiga. Venga, vamos. ¡Tengo un botiquín! ¿Oh? ¡Por aquí! ¡Aquí tienes! ¿Dónde está por aquí? Hemos llegado. Vamos. Creo que estos hombres son vuestros. Han conocido a Rousseau. Está con los maquis, la resistencia francesa. Mató a un cartófel que nos estaba apuntando. Al menos podrías haberlo capturado e interrogado primero. No vale la pena malgastar tiempo con ellos. Creí haberos perdido. Habéis hecho un buen destrozo. Se suponía que había que detener el tren, no destruirlo. Sí, siento que las cosas no salieran exactamente según lo planeado. Pero la buena noticia es que hemos alertado a todos los puestos avanzados enemigos de la zona. Así que tenemos que largarnos ya. Vamos. No hasta que terminemos la misión. ¿No es así, comandante? Ayúdenos a obtener información. No sé cómo, pero Sus y yo sobrevivimos al descarrilamiento del tren y pudimos reunirnos con una francesa de armas tomar llamada Rousseau. Es miembro de la Resistencia. ¿Puedes creer que nos hizo buscar unos papeles entre los escombros? Los necesitaba para una misión en París. También tenía una misión para nosotros. Ha pasado una semana desde que capturamos ese tren. El pelotón está en París, cooperando con la Resistencia. Rousseau y Crowley tienen un plan para sabotear a la ocupación. Atacar directamente su corazón. Con los documentos que sacamos del tren, Rousseau y yo nos haremos pasar por oficiales alemanes para infiltrarnos.
Por aquí, caballeros. La guarnición está al mando del SS Unpolizeiführer Heinrich. Cuando no me encontró, vino a por mis padres. Luego a por mi marido. Y después a por mi hijo. Esta noche, todo lo que hemos perdido, todo por lo que luchamos, significará algo. Recuperaremos nuestra ciudad. La guarnición. Nuestro contacto nos dará los explosivos. Cuando volemos las puertas, será la señal para acercarse. Contamos con vosotros. Bien, chicos. Allá vamos. Los Kartoffel no se rinden fácilmente. Si sobrevivimos a Pearson, sobreviviremos a cualquier cosa. Luché junto a él en Kasserine. Todos deberíamos ser así. No falta mucho, Mesami. Pero primero, entraremos en la boca del lobo. Nos vemos ahí. Control más. Bestias nazis. Ya vamos. Esta pesadilla acabará pronto. Si te para alguien, tu tapadera debe ser muy sólida. Repasemos otra vez. Eres Gerda Schneider, una agregada militar. Te envía Herr Spiegel de inteligencia extranjera para organizar la evacuación de Heinrich a Berlín. Tómate tiempo para revisar el informe. Es nuestra oportunidad. Reclutar a nuestro infiltrado tuvo un alto precio. Encuéntralo e intercambia tu maletín con él. Espero que tenga explosivos para volar las puertas. Te preocupas demasiado. Es mi trabajo. Nos vemos delante de la guarnición cuando termine la operación. ¿Quién te envía? Herr Spiegel. Bien. Pase lo que pase, cuando hagas el intercambio, conserva el maletín en tu poder en todo momento. He llegado hasta aquí y estoy segura de que voy a acabar esto. Guten Abend. Papiere, bitte. Danke sehr. Fahren Sie weiter. Die Papiere, bitte. Und bitte reichen Sie uns Ihre Tasche. Bitte sehr. Ich habe Sie hier noch nie gesehen. Was ist der Grund Ihres Besuchs? Ich habe Reisedokumente für Polizeiführer Heinrich. Ich wurde darüber nicht informiert. Aber Ihre Papiere scheinen in Ordnung zu sein. Sie können weiter, Fräulein Schneider. Recuerda, tu contacto es un tal Fischer. Lleva uniforme gris de oficial. Dime santo y seña. Berlín. Suerte. Komme gerade aus Berlin. Können Sie mir ein gutes Hotel empfehlen? Verzeihung. Ja, Fräulein, kann ich Ihnen helfen? Kennen Sie zufälligerweise Valens Gedicht, das Herbstlied? Das ist eine seltsame Frage. Ein Gedicht hat nichts mit Ihren Pflichten zu tun. Zeigen Sie mal Ihre Papiere her. Tut mir leid, ich wollte nur ein wenig quatschen. Hier sind Sie. Also, Fräulein Schneider, woher stammen Sie? Ich bin in Hamburg aufgewachsen. Ah, Hamburg. An der Elbe ist es im Frühjahr wirklich schön. Halten Sie sich in Zukunft an Ihre Aufgaben.
Ein anderer wäre vielleicht weniger verständnisvoll. Einen schönen Abend noch. Gleichfalls. Entschuldigen Sie bitte die Störung, mein Herr. Wie kann ich Ihnen helfen? Haben Sie die Werke Valens gelesen? Ja, das Herbstlied mag ich besonders gerne. Es ist auch einer meiner Lieblingsgedichte. Bitte hier entlang, Fräulein. Ser breves. ¿Todo listo para hacer el intercambio? No, es pronto. Y llego tarde a una reunión. Prepararé los explosivos en una maleta como la suya. Hay que hacer el cambio en la sala de guerra. Tú delante. No, me están vigilando. Use su tapadera para ir a la oficina de Heinrich. Desde allí cortará camino por el ala norte y evitará los controles. No deben vernos juntos. Nos reuniremos en la sala de guerra. Guten Abend. Kann ich Ihnen behilflich sein, Fräulein? Ja, ich habe Reisedokumente für Herrn Heinrich. Ist er da? Nein, er ist momentan in einer wichtigen Besprechung. Sie können gerne in seinem Büro warten. Er kommt gleich zurück. Ich habe Sie noch nie gesehen. Darf ich fragen, was Sie an meinem Fenster zu suchen haben? Verzeihung, Herr Kommandant. Ich wollte gerade nur etwas frische Luft schnappen. Ich bin Gerda Schneider. Ich komme aus Berlin, um Ihnen Ihre Reisepapiere zu bringen. Fräulein Schneider? Ich habe auf Ihren Auslandsstudium gehört. Es war in Cambridge, oder? Ja, das ist richtig. Wenn es Ihnen jetzt recht ist, kann ich Ihnen Ihre Reisepapiere zeigen. Da kommen wir noch sicher. Vielen Dank. Danken mir Sie noch nicht, Fräulein Schneider. Ahora, si no es molestia. Quizá podamos conversar en su idioma. Como seguro sabrá, la práctica hace la perfección. Peter, nehmen Sie das Platz. Siéntese. Bueno, Herr Gruber. Así que la ha enviado para que organice mi marcha. Me siento tan honrado. Fue Herr Commander Spiegel. Sehr gut. Muy bien. Hoy en día toda precaución es poca. Está muy seria. Bebamos. Por mi regreso a la patria. Francia se merece todo esto. Por lo más sagrado. ¿Cómo echaré de menos la comida? Como el escribano. Ese pajarillo tan pequeño y delicado. Los ojos se le sacan para que pueda cebarse. Y luego se le ahoga en coñac. Muy ingenioso. No sé qué echaré más de menos. ¿Saborear su dulce carne? ¿O ver cómo se agita al morir? Pero hay una cosa de la que estoy completamente seguro. Contemplar a tu hijo retorcerse mientras se ahogaba bajo mi bota fue todo un placer. ¡Rousseau!
Esto es por mis camaradas. Esto es por mi hijo. Esto es por mí. Vive la resistencia. Avez-vous vu s'il portait des armes? Die gewünschten Berichte aus Berlin sind gerade gekommen. Danke. Ich werde sie mir schnellstmöglich ansehen. Largo, ahora. In Ordnung. Schnapp den Spion! Was hat das zu bedeuten? Es fehlt Sprengstoff aus dem Munitionslager. Sie wurden zuletzt in der Nähe gesehen. Das ist doch lächerlich. Nichts. Egal. Zeigen Sie alle Ihre Papiere vor. Der Zutritt ist gesperrt. Gehen Sie. Was soll die Aufregung? Der Widerstand hat seine nächtlichen Überfälle verstärkt. Halt! Geben Sie mir sofort Ihre Papiere! Ist das Blut an Ihrem Ärmel? Ich fürchte, das ist Tinte. Heute ist einer dieser Tage. Legen Sie Ihre Aktentasche zur Inspektion auf den Tisch. Die Tasche wurde unten überprüft. Fräulein! Ihre Tasche! Sofort! Nunca decepcionas. Nos descubrieron. Todo el lugar está en alerta. Tienen a nuestro contacto. Dime que hiciste el cambio. Sí, tengo los explosivos. Seguimos con la misión. Nos vemos en el patio cuando pongas las cargas. Debo ser discreta. Estaré por aquí si tienes problemas. Ahora depende de ti y de tu equipo, Daniels. Hay algún problema. Deberíamos ir ya. Vamos, compañeros. No podrán controlar la guarnición sin nosotros. ¡Rápido! ¡Los cartófes no quedarán sin luchar! ¡Buscad cobertura! ¡Granada de humo! ¡Su munición, Daniel! ¡Disparad! ¡Cayendo! ¡Seguid atacando! Hay que reunirse con Crowley y preparar posiciones defensivas. ¡Crowley! La guarnición casi está despejada. Esto no ha acabado.
Los alemanes contraatacarán. Hay que preparar las defensas. Seguidme. ¡Tropas enemigas! Sigue habiendo alemanes. Hay que eliminarlos. Ten, toma esto. Rousseau, lanza humo allí. Aquí el vestíbulo, peina el edificio. Llegan refuerzos enemigos. Bien, vamos. Zona despejada. Daniel Sussman, subid y proteged la primera planta. Nosotros nos ocuparemos del resto aquí abajo. ¡Botiquín listo! ¡Sala despejada! ¡Hay que montar defensas! Los alemanes llegarán pronto. Desde aquí los veremos venir. Si se acercan, usad cócteles Molotov. La ciudad se está defendiendo. Ya casi lo tenemos. Están tirando humo en la calle. Aquí vienen. Daniels, dispara al conductor. Todos los demás, esperad a que estén al alcance. Buen disparo. Ametralladoras, abrid fuego. ¡Que no se acerquen al puente! ¡Se acercan demasiado! ¡Enemigos ahí delante! ¡Usad los molotov! ¡Lanzó una granada! ¡Semioruga! ¡Daniels, coge ese Panzerwreck que acaba con el semioruga! ¡Se retiran! ¡Lo logramos! ¡Los hemos rechazado! ¡Vamos, Daniels! ¡Volvamos con los demás! Veo a Crowley y a Pearson más adelante. Buen trabajo, chicos. Muy bueno. Lo hicimos. Las fuerzas de De Gaulle entran en la ciudad. Igual nos darán un poco de champán y caviar y todo. Daniels, ¿crees que aún habrá jovencitas buscando a algún soldado guapo? Lo siento, colega. Fue solo para subirte la moral. Lo dice ahora. La ciudad de la luz. Alfie, ¿algo que celebrar, Crowley? No hay vuelta atrás. Francia recuperó París. Esto aún no se ha acabado. La guerra sigue. Vamos, Pearson, concédales esto. Para eso está tarde. Creíamos que con la liberación de París estaríamos un paso más cerca de casa. Pero los problemas acaban de empezar. Ahora estamos luchando en una ciudad, Aquisgrán. Los Kartoffel la defienden a muerte. Y por una buena razón. Vamos a abrir una brecha en su límite occidental.
Davis quiere que registremos bloque por bloque, casa por casa. Matadlos a todos, dijo. Turner y Pearson no se han puesto de acuerdo ni una vez desde que llegamos aquí. El cansancio nos está pasando factura a todos. Siga provocándome así, ya verá. Vamos a por unas cuantas balas. Si yo le digo que lo haga, es que es la maldita misión. ¡Vamos, espabilad! Hay que llegar al puesto de mando al anochecer. Mira esto. Es de tu chica. Creí decirte que no tocaras mis cosas. ¿Qué capullo no abriría una carta de amor? El tipo que cree que es una carta de ruptura. ¿Ves la dirección? Escribió Daniels en vez de Red. Solo hay un motivo para ser tan formal. Odio decirlo, pero creo que quiere cortar contigo. Oye, puede que sea una carta de Schrödinger. ¿Sabes? Si no la abres, sigue siendo tu chica. Una carta de Schrödinger. ¿Qué mosca te ha picado? ¡Dejad de hacer el ganso! A las 7:30 atacaremos el teatro municipal. Todos tenemos un límite. Todos. Sea verdad o no, voy a tener que seguir creyendo que me amas si quiero sobrevivir a esto. ¡Venga, vamos! ¡Vamos, Daniels! ¡Daniels! ¡Te tengo! ¡Baja la cabeza! ¡Maldición! ¡Los aplastamos! ¡Pero siguen viniendo! ¡No aguantaremos mucho más! ¡Artillería en camino! 10 minutos máximo! ¡Como si son 10 horas! ¡Teniente Turner, necesitamos tanques ya! ¡Los tanques están en nuestro flanco! ¡Dejad el pico y dejadme pensar, maldita sea! ¡No hay tiempo para pensar! ¡Muy bien, Daniels! ¡Hay hielo, Pearson y tú haréis la llamada! ¡Vamos! ¡Muy bien, ¡Puedo de cobertura! ¡Daniels, coge el teléfono de campaña! ¡Voy! ¡Daniels, el teléfono! ¡Aquí tiene! Dagwood White 27 a V-Line. Nos están disparando. Solicito apoyo inmediato en la fase de línea 2. ¡Cambio! Recibido, pero dejaremos expuesto el flanco. Vale, cambio. Moved el culo hasta aquí. ¡Rápido! Entendido. Estamos en ello. ¡Cambio! ¡Y daos prisa! ¡Estos PAC nos están masacrando! ¡Cambio y fuera! Bueno, muchachos, nos desviamos al teatro municipal. El primer pelotón nos necesita. ¡Despliegue enemigo desconocido! ¡Cambio a radio e intercomunicador! ¡Radio maestra encendida! ¡Rapson! ¡Vamos a girar a la derecha para volver al teatro! ¡A la derecha! ¡Recibido, Pérez! Abrams, Pull, mantened la posición aquí con el segundo pelotón y cubrid este flanco hasta que volvamos. ¡Recibido! ¡Entendido, Pérez! ¡Atentos! ¡Cuidado con la infantería en las ventanas! ¡Vale, Rapson! ¡En marcha! Nuestros muchachos en el teatro están lidiando con la misma mierda que nosotros. En cuanto liquidamos a los alemanes, aparecen más. Ahora estamos en su territorio. Todo ha cambiado. Quieren un baño de sangre y eso les daremos. No tienen nada que hacer. Pues ellos no piensan lo mismo. ¡Equipo de Panzerfaust! ¡Rapson, más lento! ¡No puedo veros! ¡Veo la catedral! ¡Ya casi hemos llegado! ¡Panzer! ¡Lado derecho! ¡Lado derecho! ¿Rapson? ¡Fuego en el casco! ¡Escotillas! ¡Mierda! ¡No! ¡No! ¡Mierda! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Rapson! ¡No! ¡No puedo penetrar el blindaje del Panzer! ¡Hay que flanquearlo! ¡Recibido! ¡Vamos a rodearlo! ¡Enemigo destruido! ¡Rapson, responda! ¡Rapson, puede oírme! Dios, Rapson. Lo siento. ¡Estoy reparando! ¡Ahí está el teatro! Parece que el pelotón de Turner está en apuros. ¡Tenemos un blindado alemán! ¡Eliminad ese panzer de inmediato! ¡Infantería y Panzer Reg, apartamentos justo adelante! ¡Están retrocediendo! ¡Atacar! ¡Casi! ¡Activar!
¡Atención a los rezagados! Nada, creo que tenemos vía libre. ¡No quedan más! Dylan, Attack with White 2-7. Plaza despejada. Repito, plaza despejada. Agradezco la ayuda, señor. ¡Corto! Bien, Pérez va a defender la posición en el teatro para cubrir nuestro flanco. Tenemos que avanzar hasta el Hotel Allendorf sin apoyo de blindados. ¡En marcha! Bien, manos a la obra. El hotel es una fortaleza alemana desde hace semanas. Tenemos que capturarlo para tomar la ciudad. Sería mucho más fácil si tuviéramos un par de tanques. Pérez debe defender su posición. Somos la punta de lanza en esta ocasión, soldado. Por las escaleras, no. ¡Ni de coña! ¡No podemos volver a la calle! La pared es frágil. Daniels, usa el lanzacohetes. Daniels, dale a esa pared. ¡Hay movimiento! ¡Soldados enemigos! ¡Aniquiladlos! ¡Puedes señalizar para morteros, Daniel! ¡Ahí está, chicos! El último bastión alemán. Daniels, echa un buen vistazo. Sí, señor. Parece muy tranquilo. Y eso no tiene por qué ser bueno. Daniels, ¿qué ves? Cielos despejados. Los bombarderos habrán terminado. ¿Disfrutando de la vista, Daniels? ¿Qué coño miras? Puedo ver el hotel. Sin tropas en el balcón. Y no veo en ninguna otra parte. Estarán refugiados dentro, reforzando sus defensas. Lo están apostando todo en este sitio. Entonces deberíamos poder acercarnos sin demasiada resistencia. Cuando lleguemos al hotel, habrá que prepararse para lo peor. Primero hay que tomar los apartamentos. Podrían estar llenos de cartofel. Nos barremos para cubrir la retaguardia y después vamos al hotel. ¡Andando! Daniels, Sussman, delante. ¡Venga! ¡Manteneos alerta! Esos apartamentos podrían estar llenos. ¡Tenga munición, Daniel! Puerta bloqueada. Tendremos que colarnos. Parece muy estrecho. No sé si podré lograrlo. Deberías dejar de comer panceta. Ah, muy gracioso. Daniels, te toca. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ayuda por aquí! ¿Estás bien? ¡Estoy bien! ¡Hay kartoffel por todas partes! ¡Está avanzando la columna! ¡Le he dado! ¡Se están moviendo! ¡Ah! ¡Está despuesto! El hotel está ahí. Silencio hasta que ataquemos. ¡Bien! ¡Vamos! ¡Por las escaleras! Ese camión nos corta el paso. Empujaremos. Hay hielo. Quita el freno y conduce. Los demás a empujar. Entendido. Daniels, necesito tu ayuda. ¡Su puta madre! Los neumáticos están bien. Tiene gasolina, la batería funciona. Necesitamos un transporte para irnos. Teniente, creo que podría puentearlo. Menuda sorpresa. ¡Empuja el follón! ¡Muy bien, sigamos! ¡Preparaos, chicos! Daniels, otra pared. ¡Atraviésala! Acabar con todos, ¿no? ¡Alejaos! ¡Tropas enemigas! ¡Adentro! ¡Moveos! ¡Hay que despejar el vestíbulo! ¡Sussman, derecha conmigo! ¡A hielo, izquierda! ¡Styles! ¡Primer piso con Pearson! ¡A la orden! ¡Voy! ¡Están atrincherados en la escalera! ¡Al otro lado! ¡Ametralladoras en las escaleras! ¡Granada va! ¡Presionad contra sus flancos! ¡Vestíbulo despejado! ¡Pero que vaya! ¡Ah! ¡Mierda! Pelotón está barriendo la planta superior. Nosotros aseguraremos el sótano. ¡Vamos!
Que nadie se separe. Oye, Styles. He encontrado un escondite para ti. ¡Que te den! ¡Basta! ¡Ve a la puerta! Luces. Parece un niño. ¿Alguien tiene una chocolatina? Sí, señor. Seguro que tenéis hambre. Venga, coged. ¡Ana! ¡Oye, oye, oye! ¡Está bien! ¡Está bien! No te haremos daño. No te haremos daño. Comida. Mi hermanita. Ayuda. Por favor. No, no. Los refuerzos alemanes están al caer. No tenemos tiempo para cuidar de civiles. Solo son dos. Señor. Venga a ver esto. Ah, perfecto. ¡Mierda! Pasamos junto a un camión hace un rato. Podemos traerlo y sacarlos a todos. Con el debido respeto, nuestra misión era asegurar este hotel. No hablo alemán. ¿Hablas alemán? ¿Y cuándo pensabas decirlo? Nunca. Muy bien, vamos a sacar a esta gente de aquí. Daniels, Aiello, id por el camión y reuníos con nosotros en la parte oeste del hotel. ¡En marcha! Me pregunto qué más nos ocultas, Herr Sussmann. Deme cuartel, señor. Ni lo sueñes, soldado, ni lo sueñes. Solo quedamos tú y yo, Daniels. No puedo creer que Sussmann no dijera que hablaba alemán. Su familia es judío-alemana, pero no quería que nadie supiera lo de la parte alemana. Todos tenemos esqueletos en el armario. ¿Por qué debemos ocuparnos de un puñado de alemanes? Tienen un niño ahí dentro, y ancianos. No salvaremos a todo el mundo. Son civiles. Los llevamos a la retaguardia. Siempre lo hacemos. Vale, solo necesito un minuto para arrancarlo. Muy bien, te cubriremos. Movimiento en los edificios al otro lado de... ¡Tranquilo! ¡Ponlo en marcha! ¡Parece que están retirándose! ¡Vale! ¡Funciona! ¡Lo has arrancado! ¡Gracias por cubrirme! ¡Creo que podrían estar reagrupándose en la parte norte! ¡Hay que avisar al pelotón! ¡Hay que sacar rápido a esta gente! O eso, o resistir. ¡Demasiado arriesgado! ¡No queremos meternos en fuego cruzado! ¡Un poco tarde para eso! ¡Date prisa! Pearson lleva razón, Daniel. No podemos preocuparnos de estas personas. ¡Son civiles! ¡Necesitan nuestra ayuda! ¡Sigue adelante y apárcalo en la calle! ¡Sí, sargento! ¡Muy bien! ¡Sacad a los civiles de aquí! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Señor, hay que moverse! ¡Los refuerzos ya vienen! Espera, ¿a dónde vas? ¿Qué dice? Cree que su hermana volvió al sótano. Pues ahí se va a quedar. Tenemos que sacar a esta gente. Vamos. Teniente, déjeme ir. Nadie se mueve. Tienes 2 minutos. Te acompaño. No, solo Daniels. Es peligroso. Necesito que todos cubráis el perímetro. Sí, señor. Vuelve cuanto antes. Lo haré, señor. ¡Mierda! ¡Scheiße! ¡Ah!
¡Joder! ¿Hola? Debo encontrar a Ana. Ana. ¿Ana? Hola, pequeña. Vamos, te llevaremos con tu hermana. Ven. ¡Shh! No pasa nada. Todo irá bien. Todo irá bien. Gossmann, Müller, wir werden angegriffen. Rauf, sofort. Wir suchen nach jemandem, der hier entlang gelaufen sein muss. Geh hoch und sag Kurt, dass wir Hilfe auf der Südseite des Hotels brauchen. Schnell! Bewegung! Verstanden! Was ist denn das? Wir werden angegriffen! Jawohl! Lo estás haciendo muy bien. Ya casi estamos. Solo tienes que ser valiente un poquito más. No te preocupes. ¿De dónde salen tantos sin parar? Por ahí no. Hay que seguir adelante. ¡Mierda! Te sacaré de aquí. ¡Es de los nuestros! ¡Daniels! ¡Tenemos que salir pitando de aquí! ¡Llévala al camión! ¡Nosotros nos encargamos! ¡Sí, señor! ¡Los cartófeles se repliegan! ¡Daniels! ¡Daniels! ¡El hotel es nuestro! ¡Hemos tomado el vestíbulo! ¡Vestíbulo asegurado! ¡Hemos asegurado! ¡Ana! ¡Los alemanes huyen! ¡Hemos ganado! ¡Gracias! Mama hat gesagt, ich soll mich um Kaspar kümmern. Die kommen nicht zurück. Ya no nos necesitan aquí. ¡Vamos! ¡Los escoltaremos! ¡No se hable más! Pearson tiene razón, señor. Si vamos con ellos, quizás los disparen. Es algo arriesgado. ¡Soldado Sussman! ¡Despejemos esta calle! Y después los sacaremos, ¿entendido? Sí, señor, pero creo que estarían más seguros a solas. Si dejamos que los alemanes vuelvan a tomar el hotel, cada pelotón que pase por aquí estará en peligro. ¡Esto no es Kasserin! ¡Tenemos la ventaja! ¡Metedlos en el camión! Lo que digáis. ¡Posiciones defensivas! ¿Despejado? Todo tranquilo, jardín despejado. Calle despejada. ¿Todos bien? ¡No falta nadie! ¿Kann jemand einen Laster fahren? Wie in einem Breckenhäuschen. Ja, ich kann fahren. ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Han disparado al camión! ¡Ha muerto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué coño hace? ¡Cumplir órdenes! ¡Todos volved al hotel! ¡Vamos, vamos, vamos! No podemos hacer nada. Sus órdenes eran tomar el hotel, no evacuar a los civiles. ¿Quién decidió que esto era un rescate? Pensamos que había tiempo, señor. La última vez era Turner quien estaba al mando, no usted.
¿Ahora decide él? No, señor. Yo tomé la decisión. Los dos somos responsables. Sí, bien, porque ahora lo último que debería preocuparnos es si dos de mis mejores hombres pueden cumplir órdenes. Cuando estamos a punto de entrar en la mayor operación de toda la guerra. Permitan que les recuerde que esto es la punta de lanza de la acometida final sobre el Rin. Tenemos todo un bosque que limpiar para que el convoy pueda pasar. Así que de ahora en adelante solo admitiré lo mejor de usted. Y ahora dispónganse a mover sus culos insubordinados. Han pasado 3 semanas. Ya estamos en el bosque de Hürgen, despejándolo para que el convoy pueda llegar hasta el Rin. No me enorgullece admitir que he tardado todo este tiempo en abrir tu carta. Si se ha acabado, te apoyaremos, amigo. Intenté avisarte. Chico, déjale que hable. ¿Está embarazada? ¡Vaya! ¡Eh! ¡Qué notición! ¡Daniels va a ser papá! Ella intentó decírmelo, pero no quise escucharla. Vale. Yo me tomaría un cafelito. Vamos, zoquetes, dejémosle respirar. Pero yo no quiero café. Claro que quieres. Siento haber esperado tanto para contártelo. Lo intenté el día que embarcaste. El día que me hiciste la foto. ¡Todo el mundo aquí! ¿Dónde está Daniels? Davis está hablando. Vamos. Ya voy. Hürgen está oscuro y es casi impenetrable. Nuestra misión, tomar la colina 493. Y en la domine, dominará el valle. Para algunos podría parecer una tarea imposible. Pero nuestra división sabe romper barreras. En la Primera Guerra Mundial fuimos los primeros en rechazar un ataque alemán, los primeros en lanzar una contraofensiva y los primeros en cruzar el Rin. Nada nos ha detenido nunca, ni nada lo hará. Teniente, dígaselo a usted. No hay misión difícil ni sacrificio grande. El deber ante todo. No le oigo. No hay misión difícil ni sacrificio grande. El deber ante todo. Eso es. Ahora preparaos para partir. Primero el deber. Volvemos a la carnicería. Amén, hermano. ¡Salimos en 5! Daniels, ¿puedes hacerme un favor y llevarle algo de comer a Willis? Está vigilando el perímetro. Entendido. Muchas gracias. Está vigilando el valle. Un obsequio del chef. Solo lo mejor, ¿eh? Gracias, amigo. ¿Cómo está la cosa? Compruébalo tú mismo. Esos cañones no descansan. Es un no parar. He oído que planeáis atacar hoy. Ese es el plan. Pues buena suerte. Gracias. ¡Primer pelotón! ¡Nos movemos! Bien. Nuestro objetivo es eliminar la artillería en lo alto de la colina para tomar el bosque. Primero nos reuniremos con el segundo pelotón en el río, y después nos pondremos en marcha. ¿Qué clase de resistencia podemos esperar? De la fuerte. El puente ha cambiado de manos durante el día. ¡Ayudemos a asegurarlo! ¡Ahí está! Davis ha formado el convoy blindado más grande del mundo. Si eso no atemoriza a los Kartoffel, nada lo hará. Aún falta mucho para llegar al Rin. Por eso tenemos que machacar esos cañones y proteger al convoy. ¡Tened cuidado! ¡Este lugar es una carnicería! Sus. ¿Te duelen las heridas con el frío? Mi abuela se rompió la cadera y cada invierno... ¿Me parezco a tu abuela? Bueno, ahora que lo dices... ¡Bésame el culo! Mejor beso a mi abuela. ¡Qué escena tan adorable! ¡Todos conmigo! ¡Marx! ¿Cómo les va? Los cabrones no paran. El próximo ataque puede estar al caer. Primer pelotón, ayudemos a estos muchachos. ¡Vamos! ¡Retomad la primera línea! ¡Poned defensas en el perímetro! ¡Coged minas y preparad las ametralladoras! Barclay, Cooper, id hasta el puente y haced una señal cuando veáis movimiento. ¡Tenemos que reforzar las defensas! ¡Colocad las minas!
Señor, creía que íbamos a atacar a la artillería en la colina 493. No podemos exponer nuestras líneas. Iremos al punto de reunión una vez asegurado el puente. A juzgar por estos cráteres, no va a ser nada fácil. Nadie dijo que fuera a serlo, soldado. ¡Vienen Kartoffel por la niebla! ¡Atacad! ¡Fuego! ¡Manténganse alerta! ¡Dense prisa! ¡Los de atrás no se queden rezagados! ¡Vuelve aquí! ¡Primer pelotón! ¡Conmigo! Nos dividiremos en dos equipos. Pearson se dirigirá al norte hasta alcanzar la colina. Yo seguiré el río con un pelotón para proteger su avance. El punto de reunión será la base de la colina 493. ¡Hasta pronto! Sí, ve con cuidado ahí fuera. Tú también. ¡Tengo un botiquín! Espero que dividirnos fuera lo correcto. Si dejamos que crucen el río, pondrían en peligro la misión entera. Así que defenderemos el flanco de Pearson. ¿Cuánto falta para el punto de reunión, señor? Llegaremos a la base de la colina 493 pronto. Solo tenemos que seguir el río. Agachaos. Hay que eliminarlos, pero nos superan en número. Echad un vistazo a sus flancos, que no os vean. ¡Daniels, al suelo! ¿Ah? De acuerdo, Daniels. A tu señal. ¡Fuego! ¡Seguid atacando! ¡Manténganse alerta! ¡Dense prisa! ¡Viento! ¡Daniel! ¡Granadas y humo! ¡Enemigos a la puerta de... ¡Tíramelas! ¡Daniel, toma! ¡Prisa, vamos! ¡Oh, mierda! ¡Mierda, es una trampa! ¡Nos han detectado! ¡Vamos! ¡Artillería! ¡Es una trampa! ¡Colina! ¡Se han dado!
pie, Red. Te conozco mejor que nadie y sé que puedes seguir luchando. No nos rendiremos. Ni ahora, ni nunca. ¿Paul? Los Kartoffel están al llegar. Demuéstrame de qué estás hecho y levántate. Tengo miedo de no lograrlo. Tienes que hacerlo, Red. Hazel y tu hijo te necesitan. Venga, en pie. De acuerdo. Lo harás. No sabes lo que es rendirse. Tengo fe en ti, hermanito. Paul. Paul. Nos vemos en casa, hermanito. Briggs. Dios. Hay que buscar el punto de reunión. Dios. ¡Oh, mierda! Entendido, señor. Abre la puerta, yo te cubro. Escucha. Agua. El río debe de estar cerca. Rezo porque los nuestros puedan cubrirse de la artillería. Los apoyaremos, no te preocupes. Aquí está el río. Solo hay que seguirlo hasta el punto de reunión. Y después silenciar esos cañones. ¡Francotirador! Está en ese búnker. Vamos a obligarlo a salir. ¡Al suelo! ¡Amigo! ¡Ayuda por aquí! ¡Han dado a un aliado! Comprueba los flancos. Quizá podamos ayudarlo. ¡Te sacaremos de ahí! ¡Ayuda! ¡Tranquilo! ¡Lo cogeremos! ¡Démonos prisa! ¡Granada, va! ¡No puedo! ¡Buena idea! ¡Granada de humo! ¡Le tengo! ¡Sacadme de aquí! Acabaremos con él por aquí. Yo captaré su atención. Tú hazlo salir. ¡Aguanta, amigo! Esto es seguro. ¡A por ese francotirador! ¡Señor, la munición! No se preocupe, soldado. ¡Me tengo cubierto! ¡No está solo! ¡Ha caído! Bien hecho, Daniels. ¡Nos vamos! ¡Conmigo! ¡Vamos! El punto de reunión queda cerca. Espero que los nuestros estén bien. ¡Me has salvado la vida ahí fuera! ¡Te debo una! ¡Disparos! ¡Los nuestros deben estar cerca! ¡En marcha!
¡Styles! ¡Eres tú! ¡Teniente! ¡Nos tienen inmovilizados! ¡Daniels, ayuda a nuestro pelotón a despejar la zona! ¡Entendido, señor! ¡Agáchense! ¡No se apelotonen! ¡Granada al canto! ¡Hay que despejar la zona! ¡Lo alto! ¡Ese es el último! ¡Buen trabajo, Daniel! ¡Pelotón! ¡Retroceded al puente! Utilizaremos el molino como zona de preparación. Cuando Pearson llegue, avanzaremos hasta el punto de reunión. Voy para allá, señor. ¡Joder! ¡Los tiradores! ¡A cubierto! ¡Paradles! ¡Noreste! ¡Al noroeste! ¡Se aproximan a la torre! ¡Está abandonando la cobertura! ¡Tengo más granadas y humo! ¡Soltando! ¡Infantería cartofa! ¡Señor, la munición! ¡Se retiran! Me vendría bien alguna más. Aquí ¡los rechazamos! Está. Manteneos alerta. Esperaremos a Pearson y después iremos al punto de reunión. Styles, Daniels, conmigo. Defendemos esta posición hasta que llegue Pearson y después tomamos la colina. Salvo que evite el molino y decida ir por su cuenta. No tiene bastantes efectivos. Eso nunca ha sido un problema para él. Dije que esperaríamos y eso es lo que vamos a hacer. Con permiso, señor. ¿Y si Styles tiene razón y Pearson se adelantó? Deja que yo me preocupe de eso, Daniels. Siento que hay algo que no va bien. Si yo tomara mis decisiones siguiendo tu instinto, seguiríamos en el barco en Normandía. Exacto. ¿Sabías que el pelotón de Pearson fue masacrado en Kasserine? Se diría que la historia se repite. Espero que no. Quiero averiguar lo que pasó de verdad. Yo no me atrevo a preguntarle a Turner. Pero conozco a alguien que sí. Dog 1-6. ¿Me recibe? Cambio. A todas las unidades, aquí Duckwood White Dog 1-6 solicitando prueba de comunicaciones. ¿Me reciben? Cambio. Si me permite decírselo, señor, deberíamos dirigirnos al punto de reunión. Aún no. Pearson vendrá. Señor, ¿es verdad que por culpa de Pearson hubo bajas en el paso de Kasserine? Mira, Daniels. Cuando lideres tu propio pelotón, sabrás que hay dos opciones. La mala y la peor. Céntrate en tus hombres. Eso te sacará de ahí. Eso dígaselo a Pearson. Sargento Pearson. Rece por no estar en su pellejo. ¡Teniente! Acabo de recibir una transmisión de Baker. Van a asaltar la colina 493. Pearson está con ellos. ¿Qué? Se ha llevado a los chicos y a un segundo pelotón. ¡Arriba! ¡Nos vamos! ¡Venga! ¡Vamos, vamos! ¡Tal vez Pearson siga en la base de la colina! ¡Es demasiado tarde para eso! ¡Seguid avanzando, joder! ¡Parecen ellos! ¡Daniels! ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Y el resto? Pearson atacará los cañones con ellos. ¡Les suplicamos refuerzos! ¡Maldito testarudo! ¡Vendremos a por vosotros! ¡Deprisa! ¡Nos necesitan! ¡En granada de artillería! ¡Al suelo! ¡Sí! ¡No hay otro camino! ¡Hay que ascender por la colina! ¡Agachad la cabeza y avanzad! ¡Al suelo! ¡Movimiento aéreo! ¡Avanzando! ¡Tiéndanse alerta! ¡Dense prisa! ¡Ametralladoras a las 12! ¡Fuego! ¡Daniels, elimínalas de una en una! ¡Atención, Daniels! ¡Ametralladora destruida! ¡Quedan dos artilleros! ¡Las ametralladoras los destrozan! ¡Otro artillero! ¡Eliminadlo! ¡Ya está! ¡Ametralladoras eliminadas! ¡Vamos! ¡Hay que rendirse con Pearson! ¡Lo has conseguido, Daniels! Me alegro de verte, compañero. ¡Pearson! ¿Qué demonios estaba pensando? ¡La misión sigue!
Debemos conseguir que el ingeniero despeje ese fortín. ¡Estudio han terminado! Daniels, escolta a Parker para colocar una carga en el búnker. ¡Sí, sargento! Daniels, avísame cuando estés listo. ¡Baja la cabeza y muévete! ¡Fuego de contención! ¡Adelante! ¡Vamos, vamos! ¡Fuego de cobertura! ¡Vamos! ¡Me muevo! ¡Cubridme! ¡Vamos, vamos! ¡Parker ha caído! ¡Daniels coge la carga y termina el trabajo! ¡Vale, cubridme! ¡Voy a por la carga! ¡La tengo! ¡Eliminaremos el búnker! ¡Daniels, asegura esa carga de poste! ¡Voy a intentarlo! ¡Necesito fuego de cobertura! ¡Daniels, acércate al fortín y vuélalo! ¡Granada va! ¡Destruye el nido de ametralladoras! ¡Carga colocada! ¡Atrás! ¡Búnker despejado! ¡Vamos! Daniel, tengo granadas y humo para cuando te hagan falta. ¿Cuántas bajas? Hemos cumplido la misión. ¿Cuántas? Las instrucciones eran tomar la colina. Debería habernos esperado. No había tiempo. ¿Y los nuestros? ¡Teníamos órdenes! ¡Al infierno con las malditas órdenes! ¿Cree que quería esto? Somos engranajes de una máquina, Joseph. Si vamos cada uno por nuestro lado, todo se desmorona. ¿Cuándo se le olvidó? ¡Son hombres! ¡Los nuestros! ¿Cuándo lo olvidó? Los 150 siguen disparando a nuestra posición. ¡En marcha! ¡A por ellos! Daniels, la artillería está delante. ¡Abre esa puerta! ¡Enemigos en las trincheras! ¡Enemigos abatidos! ¡Daniels, lanza una termita contra ese cañón! ¡Usa una termita contra los cañones! ¡Todos a cubierto! Daniels, tengo granadas y humo para cuando te hagan falta. ¡Búnker justo adelante! ¡Hay más cañones delante! ¡Seguid adelante! ¡Carga colocada! ¡Aún tenemos algo de termita! ¡Granada en camino! ¡Tendrá que serlo! ¡Pilson y yo atraeremos sus disparos! ¡Daniels, tú colocarás la termita por detrás! ¡Vamos! ¡Termita va! ¡El tanque sigue activo! ¡Muertos enemigos! ¡Cubierto! Was machen Sie hier auf unserem Kontinent? Ich war der Arschbecken verflucht.
Scheiße! Ich am Arsch, du Sch... Turner! ¡Refuerzos enemigos! ¡Atrás! ¡No! ¡No lo voy a conseguir! ¡Déjame! ¡Le tengo! ¡Vamos! ¡No lo conseguiremos! ¡Que hacerlo! ¡Retírese! ¡No! ¡No le vamos a dejar aquí! ¡Si me levantan, los contendré! ¡Tiene que irse! ¡Ahora! Ha sido un honor. No hay sacrificio grande. ¡Vamos! ¡Retirado! ¡Sargento! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! ¡En marcha! ¡Vamos! Señor, esto debería ser suyo. Pues te equivocas. Ahora, estamos en un mundo distinto, Daniels. Mi mundo. Y puedes apostar lo que quieras a que no eludiré mis responsabilidades de ninguna manera. Te voy a nombrar mi segundo. Y me apoyarás al 200%. Y te asegurarás de que todos esos hombres hagan lo mismo. Si no lo haces, vas a incumplir con tu deber. Ahora fuera de mi vista. Al perder a Turner, perdimos a nuestro defensor. Te lo juro, Hazel. Quería volver a casa como un héroe. Pero con Pearson al mando, quizá ni siquiera consiga volver. Feliz Navidad, Turner. ¿Y Turner? Pearson ha nombrado cabo a este granjero. Me pregunto qué pensaría. Probablemente que eres igual de capullo que siempre, Hielo. No es momento para esto. ¡Por Turner! Malnacido con suerte. Siempre el primero, ¿no? Seguid mirándome. Pasadlo bien esta noche, porque mañana, cuando llegue el convoy, estaréis en el frente defendiéndolo. Y Turner no estará ahí para defenderlo. ¡Cuidado! ¿Cuidado? Ahora eres cabo, ¿no? Vas a ver el cuidado que hay que tener. Vamos. Dame una razón. Sí, eso es lo que pensaba. 6 años he servido con ese hombre. 6. Feliz Navidad. El convoy pasará por aquí, y depende de nosotros asegurarnos de que llegue al rey. Solamente tenemos que sobrevivir al frío. Y a Pearson. ¡Qué botas, empollón! Parecen nuevas. Sí, se las quitó a un suplente.
El pobre murió congelado. Si Pearson no fuera tan tacaño con los suministros, no tendría que robar. No pasa nada. Al de reemplazo no le iban a servir. ¿Y el granjero que conocía? Si lo ves, dale un saludo. Menuda Navidad, ¿eh, amigos? Pues sí, sí. ¿Por qué iba a querer acurrucarme junto a una hoguera con mi chica cuando puedo pelarme el culo de frío con vosotros? Mierda, el enemigo. ¡A hielo! ¡Vuelva al arma! Sí, sargento. Sargento, ¿sobran mantas o abrigos? Así estás bien. Atacaron el búnker del este. Coge munición y llévasela. Si me llevo esa munición, a hielo no tendrá. Bien, no podemos malgastar ni una bala. Parece que mejora. No pares. Tienes algo bueno. Daniels, ¿qué estás haciendo por estos parajes? Os traigo munición. Mira, pero si es el típico Santa Claus. Déjalo bajo el árbol. ¿Qué nos traes? ¿Chocolate? ¿Calcetines secos? ¡Kartoffel en la colina a las 12! ¡Atascado! ¡Neutralízalos! ¿Ya está? ¡Buscad más! ¡Hay otro más! Buena puntería, Daniels. Ese Kartoffel no informará a nadie. ¿Cómo están pasando por encima del 88? Ve a informar a la tienda de mando. ¡Cuidado! Davis, ¿qué narices ha sido eso? ¿Somos nosotros? ¿Los veis? Ah, cabo. Tengo una sorpresa. Este es Howard. Encantado de estar aquí. Lo siento, no esperaba. ¿Trabajar con un ingeniero tan bueno? Howard es de la compañía que capturó el risco. No sabía que podían luchar. Ah, sí. Y nos dejan morir. Bueno, cuando pase este convoy, desatarán el infierno. ¿No venían fuerzas de reserva? Somos la reserva. Deberíamos pedir apoyo aéreo. Anda. Daniels acaba de recordar que es cabo. La radio ya funciona. No esperaría ayuda. Nuestros pilotos están ocupados. Nos ha llegado. ¡Coged lo que podáis! Ahora hay que asegurarse de que los muchachos lleguen al rey. Sí, si es que queda algún puente. ¡Feliz Navidad! ¡Que viene! ¡Moved el trasero! ¡Daniel, sigamos! ¡Sussman! ¡Justo detrás de ti! Creo que se acabó. ¿Estás bien? ¡Despejado! ¡Viviré! ¡Nos hablan antes de atacar! ¡Listo! ¡Encontremos a Pearson! ¡Vamos! ¡Replegaos a mí! ¡Socorro! ¡Por aquí! ¡Tanques! ¡Cortan nuestras líneas! ¡Hay una radio en el puesto de mando! ¡Si me cubrís, la haré funcionar! ¡El enemigo controla esa zona! ¡Ahora eres cabo! ¡Empieza a actuar como tal! ¡No esperará que salgamos ahí fuera con él! ¡Eres de Queens! ¡Nada nuevo! ¿Si tú lo dices? ¡Hey! ¡Era suboficial! ¡Dejé mis galones para venir! ¡Hay que moverse! ¡Vamos! ¡Tú delante! ¡Es el mundo al revés! ¡Espera a que te golpee! ¡Haz lo que digo! ¡Si Howard muere, nos joderán! ¡Da
¡Daniels, vamos! ¡Se acercan los cartófeles! ¡Del bosque sale infantería enemiga! ¡A por la radio! ¡Daniels, la radio! ¡Aquí! ¡La han acribillado! ¡Voy a tardar un poco! ¡Manténlos ocupados! ¡Por aquí es fácil decirlo! ¡Te queda Howard! ¡Por la línea de árboles! ¡Cartófel cerca! ¡Cúbrame! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Aquí somos patos de feria! ¡Howard entero! ¡Estamos rodeados! ¡Bien funciona! ¡Pide apoyo aéreo! ¡Daniel, haz la llamada! Robert Joe, aquí Dagwood White 5 solicitando apoyo aéreo. ¡Cambio! Recibido, Dagwood White 5. Apoyo de bombarderos pesados solicitado. Tiempo estimado desconocido. Cambio. 509, aquí el mando. Tenemos una petición de emergencia de apoyo aéreo. Retire a su pelotón cuando llegue al destino. Recibido, mando. Ajustaremos cuando los pesados estén a salvo. Cambio de rumbo completado. Estamos a 3 minutos del destino. Despejemos el camino a los pesados. Vamos a por el fuego antiaéreo. Enemigo a las 2, en lo alto. ¡Los veo! Protejamos a los bombarderos. Romped formación. Otro grupo a las 9 en punto. ¡Vienen rápido! Aproximándonos al objetivo, dejad un poco de espacio a esos pesados. Dejad de charlar, informad junto a mí. Mando, aquí 509. Pesados a salvo y estamos listos para apoyo aéreo. Recibido, 509. Tenemos infantería enemiga y blindados contra la novena división acorazada. Cambio. Robert Joe, aquí Dagwood White 5. ¡Nos están superando! ¿Dónde narices está ese apoyo aéreo? ¡Resista, Dagwood White 5! Apoyo a 80 kilómetros, cambio. ¡Salgamos de aquí, vamos! ¡Vamos, hay que volver a las líneas! ¡Los cartófeles están en apuros! ¡Daniel, ven aquí! ¡Panzerfaust! ¡Que no se acerquen a los tanques! ¡Granada! ¡Información! ¡Mantener vigilada la línea de árboles! ¡Ojo! ¡Los cartófeles podrían volver! ¡Movimiento en los árboles! ¡Blindado pesado! ¡Todos a necesitar más tanques! ¡Que no os hagan salir! ¡Sí!
Daniels, ¿aún funciona la radio? ¡Afirmativo! ¡Que bombardeen esos tanques! ¡Están en el límite! ¡Donde diga! ¡Los cartófeles están expuestos! ¡Demasiado cerca! ¡Robert! ¡Necesitamos apoyo aéreo en 9! ¿Coordenadas? ¿Cuáles son? 913820. 913820, ¡vamos! ¡A cubierto! ¡Está loco! ¡Dame tu pistola! ¡No tenemos tiempo! ¡Cartófel a la carga! ¡Aquí están los P-47 al suelo! ¿Cuánto hace que Pearson perdió la chaveta? Eso solo lo saben arriba. Quizás le den una medalla. Tenemos suerte de seguir vivos. Por ahora. Daniels, que procesen a esos cartófeles. Sí, sargento. Y que sea rápido. He visto esa mirada antes. Justo antes de Kasserine. Estamos solos. Vasa, vete. ¿Qué quiere? Vasa, vete. Toma. ¡Maldita sea! ¿Qué haces, Susma? ¡Déjalo en paz, sargento! ¡Esas tenemos! ¿Qué te parece? ¿Qué te parece esto? Mucho mejor. Sargento. ¡No te metas en esto! ¡Alto! ¡Beschissen! No vale la pena. ¡Daniels! Estúpido Kartoffel. ¿Por qué huiría? Debía de esconder algo. El hijo de puta nos lo estaba jugando. Dame eso. ¿Qué cojones pone? Son órdenes de colocar explosivos en el puente de Remagen. Van a cargar el material en camiones a 5 millas al norte de aquí. Por lo que estoy leyendo, es el único puente que queda sobre el Rin. Menuda sorpresa, Fritz. Pronto vendrán camiones enemigos con explosivos. No pueden llegar al Rin. Pearson nos hizo bloquear la calzada con árboles. ¿Dónde estará Pearson? En algún escondite con el detonador. Y con whisky. ¿Sabéis que emborracha también? La hipotermia. No si nos movemos. Stiles, tú vas con Pearson. Qué suerte. Daniel Sussman, conmigo. Voy a poner la última carga. Luego a por los camiones. Vale. Suerte que encontramos esa información, ¿eh? Estamos más cerca del Rin. Soplándole el cogote a Adolf. Por ahora, solo hay que parar a esos camiones. Esa es nuestra señal. Llegan los camiones. Hay transportes nazis en la carretera. Un momento. Espera a que estén en posición. ¡Qué sorpresas van a llegar!
¡Vamos, vamos! ¡A por esos camiones! ¡Pearson a la izquierda! ¡No junto al vehículo! ¡El enemigo sale del camión! ¡Junto a la roca! ¡Última oleada! ¡Aniquilad a los que quedan en la roca! ¡Despejado, despejado! Usaremos este camión para infiltrarnos en la base aérea enemiga y destruir los explosivos. Ayelo, prepáralo para salir. A la orden. Howard, que despeje en la carretera. Estáis conmigo. Yo conduzco. Atravesaremos las puertas a las 3:00. Buscad una elevación y cubridnos mientras destruimos los últimos camiones. Silencio y evitad las patrullas. ¡Vamos! La base está adelante. Tenemos dos puntos elevados cerca de la puerta. Habrá varias formas de entrar. Silencio, Kartoffel por todos lados. ¡Peste! Bien, busquemos un apostadero junto a la puerta. Espera a que se separe. ¡Se acabó la cobertura! ¡Debemos seguir buscando una posición elevada! Rápido, podemos subir al edificio del radar para vigilar. Pearson pasará por la puerta de la derecha, prepárate. Examina la zona y busca blancos. ¡Pearson avanza hacia los camiones! ¡Dispara al conductor! ¡Primer piso en el balcón! ¡Lo tengo! ¿Qué se está replegando, Pearson? Tienen mal. ¡Cálmate! ¡Saldrá bien! ¡Daniel! ¡Aguanta! Por los pelos, ¿estás bien? ¡Han capturado a Sussman! Siento lo de tu compañero, pero vamos a por el último camión. No, no te vas a ninguna parte.
¡Han capturado a Sussman! ¡La misión ante todo! ¡No puedo dejarlo! ¡No puedo perder el camión! ¡No puedo perder el camión! Desobedeciste una orden. Pues convoque un consejo de guerra. La deserción es un crimen capital. Debería hacernos un favor a todos y fusilarte. ¡Sargento! Se acabó. No te quiero en mi pelotón. Lleváoslo de aquí. Todo saldrá bien. Vamos a curarte. Hiciste lo posible. Ich bin auf der Suche nach Arbeitern. Ich werde sie inspizieren. Hier und separat. Las placas. Las placas. Buscan a los judíos. Wer sind die Juden? Die Juden. Wer sind die Juden? Frag mich doch, du Nazi, Stück Scheiße. Du sprichst Deutsch. Ausgezeichnet. Welche sind die Juden? Fick Dirk. Zeig sie mir! Somos americanos. Punto. Verfrachtet sie alle auf den Zug! Wohin bringt ihr uns? Ihr seid zum Arbeiten hergekommen und das werdet ihr auch tun! Hace 8 semanas que capturaron a Sussman. Intento no perder la esperanza. Señor, dígame qué es Sussman. Ojalá pudiera, hijo. A Pearson no le importaba una mierda Sussman, como sus hombres en Kasserine. ¿Kasserine? Estás muy equivocado, soldado. Pearson recibió órdenes de retirarse, pero había soldados atrapados en el paso. No podía retirarse y dejar a sus hombres atrás. Pero acabó perdiendo a más al intentar salvarlos. No ha vuelto a ser el mismo. Pero no te preocupes por Pearson. Tú te diriges a los Estados Unidos.
¿Me someterán a consejo de guerra, señor? El ejército no quedaría muy bien si castigara al soldado que logró acelerar la campaña bélica. Eso es. La información que encontraste en ese prisionero fue vital para localizar el último puente del Rin. Puede que te den una estrella de bronce. Eres un verdadero héroe. Bienvenido a casa, Red. A partir de ahora no pienso perderte de vista. ¿Lo entiende, Cabo? Sí, señora. ¿Te encuentras bien, Red? ¿Vamos a charlar o vamos a cazar? Debes estar orgulloso. Superaste tu miedo, diste la cara. No se puede pedir más de un hombre. Aquí es la mejor sensación del mundo. Bajar al infierno y volver a casa convertido en un héroe. ¿Red? Eres un verdadero héroe. ¿Hasta el final? Hasta el final. Solo quiero estar con Hazel cuando nazca nuestro bebé. Pero he de convencer a Pearson de que me deje volver a combatir. Debo encontrar a Sus. Él haría lo mismo por mí. Si no vuelvo a casa, bueno, cuida de ella y del bebé. ¿Qué haces aquí? ¿A ti qué te parece? Un suicidio. Yo no entraría ahí. Pearson ha estado bebiendo. Gracias por el aviso. Esto tiene que ser una puta broma. No pienso abandonar a Sussman. Díselo al capitán. Yo no quiero un segundo incapaz de seguir órdenes. No seguía órdenes cuando se negó a abandonar a los chicos en Kasserin. ¿Qué acabas de decir? Lo que ha oído. Vete mientras aún puedas caminar. Davis me lo dijo. No fue culpa suya. Solo intentaba hacer lo mejor para su pelotón. ¡Fuera! ¡Largo! No pienso irme. ¡Que te largues! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Maldición! ¡Ah! Las órdenes eran replegarse. Pero quería demostrar algo. Les dije a mis hombres que íbamos a defender el paso hasta que llegaran los refuerzos, pero nunca llegaron. Nunca llegaron. Así que tienes razón. Maté a mis hombres. Vete. No sin mi pelotón. Te crees muy valiente, ¿no? Pues prueba a cumplir con tu trabajo, día tras día, mientras tus hombres mueren alrededor. ¡Turner jamás se habría rendido así! ¡Ha muerto! ¡Pues haga que sea por algo! ¡No hay sacrificio grande! ¿Qué sabrás tú sobre sacrificarse? ¿Qué le parece esto? Una licencia con honores firmada por Davis.
mi billete a casa. Podría haberlo tenido todo. Un recibimiento de héroe. Abrazar a mi chica. Una estrella de bronce. Pero tengo una última misión. Debes de estar loco. Loco es quedarse corto. Muy bien, firme. Sargento. He dicho que firme, joder. Si quieres apuntarte, hazlo ya. Fuera de mi vista. Estamos todos aquí. No todos. Tomemos el puente y vayamos a encontrarlo. Sí, cabo. Si Sussman sigue vivo, estará al otro lado de este puente. Primero debemos tomarlo. Muy bien, ahí está, el último puente sobre el Rin. Si conseguimos cruzar, estaremos en el corazón del país. ¡Los reventaremos! Mirad, es todo o nada. Todo nos ha traído hasta aquí. ¡Oh! ¡Aguantad! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Venid conmigo, vamos! ¡Debemos tomar la entrada del puente! ¡Sí, mi sargento! ¡Vamos! ¡Eh! No hagas que me arrepienta de darte una segunda oportunidad. Sabe que no lo haré. ¡En marcha! ¡El convoy nos dará cobertura mientras avanzamos hacia el puente! ¡En marcha! ¡Está todo despejado! Pelotón, conmigo. Vamos hacia el puente. Van a volar el puente. ¡Paradlos! Styles, ¿qué tienes? ¡Van a ir a por todas! ¡Danos más tiempo! ¡Iremos a por las cargas! Iré delante mientras Daniels y Styles cubren a los ingenieros. ¿Listos? Ok. ¡Vamos! ¡Vosotros! ¡Desactivad las cargas bajo la estructura! ¡Se están replegando! ¡Agachados y atentos! Adelante. A tu señal, Daniels. ¡Fuego! ¡Van a volar el puente! ¿Quién ha caído? ¿Quién sigue conmigo? El puente ha aguantado. ¡Ha aguantado!
Sus propios hombres seguían hablando de mí. Malnacidos. ¡Arriba! ¡En marcha! ¡Aún hay trabajo que hacer! ¡Estucas! ¡Daniels! ¡Incidad la señal de artillería! ¡Tropas enemigas! ¡Lanzó una granada! ¡Daniels, despeja el resto de la torre! ¡Granada va! ¡Los aviones volarán el puente! ¡Hay que capturar ese antiaéreo! ¡Daniels, Howard! ¡Conmigo! ¡Moveos ya! ¡Enemigo avistado! ¡Lanzad humo y fuego de contención! ¡Granada de humo al canto! ¡Granada de humo! ¡Vamos! ¡Granada al canto! ¡Hay que capturar esa artillería antiaérea! ¡Proteged ese puente! ¡Está cayendo! ¡A la izquierda! ¡Otro que cae! ¡Bien, Daniels! ¡Un en punto! ¡Uno sigue disparando! ¡Nuestros pilotos están aquí! ¡Nos van a atacar con todas sus fuerzas! ¡Se acabó! ¡Se acabó! El puente es nuestro. Cabo Howard. Creo que le debo una disculpa. Me debes mucho más que eso. Detrás de mí. Hemos hecho historia, amigos. Los primeros en cruzar el río. ¿Qué estás mirando, Fritz? Dicen que hay campos de prisioneros en la zona. Davis ha ordenado que esperemos una autorización antes de peinarla. Pero sabemos qué hacer con sus órdenes. Entendido, sargento. Muy bien. Había logrado mi objetivo, ser parte del primer pelotón que cruzaba el Rin. El convoy se dirige hacia el corazón de Alemania. Dicen que podemos dar la guerra por ganada. No para mí. No mientras Sue siga ahí fuera. Tras salir del puente de la misión hacia el este, registramos los campamentos que veíamos. Creía que sabía qué es la crueldad. Pero no tenía ni idea. Pero de algo estoy seguro. Lo que vi ahí nunca podré olvidarlo. Los supervivientes dijeron que se habían llevado a los demás prisioneros y a Sussman a un campamento más pequeño a 3 horas dirección este.
Me aferraba a la idea de que hubiese sobrevivido. Se acabó. Esto parece un campo de trabajo. Venga. Parece que esto está desierto. Sigue ardiendo. Se acaban de ir. Hay unos barracones allí. Daniels, Stiles y tú mirando. Ayelo, conmigo. Querían ocultar lo que fuera que pasó aquí. Eran nuestros chicos. Saca la cámara. El mundo tiene que verlo. Los trataban como a animales. Por lo que parece, les pegaban, los mataban de hambre y les hacían trabajar hasta reventar. Los nazis asesinaron a nuestros chicos a sangre fría. Y ningún fuego podrá resarcir esta lacra. Los utilizaron como ejemplo. Han matado a los más débiles, a todos los que podían frenarlos. Daniels, por aquí. Daniels, mira esto. Las huellas van a los campos. Ahí es donde deben estar. Allí es a donde iremos. Yo no pondría muchas esperanzas. Le hice una promesa a Sussman. Lo encontraremos, pero quizás no sea con vida. ¡Sargento! ¡Yo iré delante! ¡Sussman! ¡Rápido! ¡Red! ¡Red! ¡Dispara! Todo completa el círculo. Lo que he hecho. Lo que ojalá hubiese hecho. Es como si toda mi vida me trajese a este momento. Tenemos que volver a casa, hermanito. Moriste aquí mismo en la nieve. Todo porque no pude... Maldita sea. Ya voy, Sussman. No vas a morir, hermano. Ahora no. Hoy no. ¡Sussman! Se acabó. Debo de estar soñando. ¿Qué te han hecho? Pensé que nos habían abandonado. Que moriría solo aquí fuera. Bebe un poco. Despacio.
Siempre cuidaste de mí, Paul. Y creo que hoy también. Porque solo hay una cosa que te mantiene en pie en esa larga marcha. El saber que tienes a tus hermanos a tu lado. Cuando la historia os llamó, respondisteis. De todas las sendas de la vida vinisteis a defender la paz y la libertad. Os lo agradezco. Y el mundo os lo agradece. Y allá donde os lleve ahora vuestro camino, sabed que siempre os encontraréis entre una hermandad de... Se acabó, camaradas. Susman quería que lo tuvieras. Lo vas a necesitar más que yo. Ahora tienes un crío. Gracias por tu confianza. Lo harás bien. Caballeros. ¡Queens! ¡Vuelve tu hijo pródigo! Bueno, ¿te recuperarás? Tengo que despedirme de Susman. Sargento. ¿Vuelve a casa? Ya estoy en casa. ¿Te vas a reenganchar? Llevo mucho tiempo lejos de Texas. Cuídate, granjero. Lo haré. Y si mi hijo me pregunta, le diré que luché con la primera. Y con un loco llamado Pearson. Lo de loco es quedarse corto. Si pases por Chicago... Pienso ir. Quizá te sorprenda yendo yo primero a Longview. Eres bienvenido. ¿Sabes? Cuando nos capturaron, no solo nos quitaron la libertad. Aunque estábamos juntos, sabía que estábamos solos, buscando la manera de sobrevivir. Pero tú podrías haber vuelto como un héroe. ¿Por qué regresaste? Vi que aquella vida no la podía vivir. Hasta el final. Hasta el final. El sueño fue distinto anoche. Volvíamos juntos a casa. Aún escucho a los lobos, Paul. A veces incluso puedo verlos. Pero me enseñaste a enfrentarme a ellos. Así que esto te pertenece. Porque tu sacrificio me enseñó que un héroe lo arriesga todo por su hermano. Y tú siempre serás las dos cosas.